The next guest, I can't believe I mispronounced it. I've been to Oaxaca before. Oaxaca. Into Oaxaca. I almost got it. Before you take the microphone, I have to say you win the title for the best, the award for the best title today. You're the Gastronomic Heritage Transversal Axis for the Conservation of Culture, Tourism, Promotion, and Economic Development. Yeah. How big is your business card? Stage is yours. Le patrimoine culturel représente le sens des villes et pour le reconnaître, le maintenir et le valoriser, il faut le vivre et le partager. Je suis né et je vis avec ma famille dans la ville de Oaxaca, au Mexique. Son centre historique a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Je suis architecte, spécialiste des études et de la gestion de la ville et de la conservation du patrimoine architectural et urbain. Mon expérience en tant que directeur du centre historique m'a permis de connaître l'administration publique, l'importance des relations internationales et en particulier des relations publiques. Cooperation and exchange of information to achieve the rescue and management of cultural heritage is the key so that we can value and disseminate it. And to reach it, it is necessary to see heritage cities as creative cities. That's why for the last 20 years, I have collaborated with UNESCO, ICOMOS, and other international institutions. With the OWHC, I work in different projects, and as an expert, I participate in its planning and improvement. I have attended 11 World Congresses, and I have also been promoted and organizer of the 12th World Congress held in my city. Dirigir la oficina de la vicepresidencia cuando Oaxaca formaba parte del Consejo de Administración, sin duda alguna fue la experiencia más enriquecedora. Pero mi amor y trabajo hacia el patrimonio no termina aquí. Participar con la OCPM significa la mejor oportunidad para lograr unir a más ciudades del patrimonio mundial. Y así, aprender de su experiencia para continuar generando redes solidarias y creativas en favor de su gestión y conservación patrimonial. Soy Gerardo Corres y soy afortunado de tener esta oportunidad. Muchas gracias a Cracovia por recibirnos. Muchas gracias a los organizadores. Y bueno, con esta breve introducción quisimos enviar un mensaje de colaboración entre todas las ciudades del patrimonio. El platillo no es solo el lugar donde se reúnen los alimentos, es el territorio donde el conocimiento, la historia y la creatividad de un pueblo se dan cita bajo la forma de maravillosos productos cargados de sentido. La culinaria es arte, cultura, patrimonio, turismo y desarrollo económico sustentable. Oaxaca se ha reconocido por todos como la esencia cultural de México y últimamente, por comprobar este hecho, ha recibido varios galardones. Por parte del Food and Travel Reader Awards, se ganó la categoría de Mejor Destino Gourmet de México, Mejor Hotel en Pueblo Mágico o Ciudad Colonial, y fue finalista en Mejor Destino Turístico 2018. Además, está clasificado como uno de los mejores destinos turísticos del mundo. En ese mismo año, obtuvo el cuarto lugar en turismo mundial, según el New York Times. La ciudad se coloca entre los lugares predilectos para las y los viajeros nacionales e internacionales, quienes propusieron a la ciudad en las nominaciones para estos premios, con base a sus preferencias, experiencias y memorias de viaje. Esto es el resultado de diversos factores emanados de la coparticipación de la sociedad, gobierno y especialistas. La ciudad histórica, que conmemoró el 30 aniversario de su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, es el marco ideal para reunir a los cinco sentidos: ver, oír, tocar, escuchar y saborear. Hasta hace poco, los aspectos de la cultura que se estudiaban bajo los términos de cultura tradicional, popular o folclórica, no recibían atención especial como patrimonio, como sí ocurría con los aspectos materiales, sobre todo monumentales, históricos y arqueológicos. Hoy,
con las denominaciones de inmaterial, intangible, tradicional, vivo y hasta mágico, se reconocen como parte del patrimonio a las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y las danzas, las artes plásticas, las artes escénicas, las costumbres, las prácticas y tecnologías productivas, los conocimientos, los saberes, los modos de hacer y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía también se incluyen en este grupo a los espacios de representación o realización de las prácticas culturales, desde una montaña hasta una cocina. Se subraya de igual manera la importancia de la transmisión oral y el peso de lo simbólico de la vida, la memoria y las identidades colectivas. Lejos de visiones idealizadas de la cultura tradicional, se resaltan los procesos creativos de su creación, desarrollo y los saberes incorporados dentro de las dinámicas históricas en que estas creaciones se actualizan y se modifican a través del tiempo. Cocina, comida, cultura y tradición son elementos relacionados que definen la gastronomía o culinaria dentro del nuevo patrimonio que comenzamos a revalorar. El mejor ejemplo es la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, en la cual la cocina oaxaqueña está incluida. La comida y sus formas de preparación forman parte de sistemas culturales en los que se convive y cobran significado los ingredientes, alimentos y condimentos, los instrumentos y las técnicas de cocción y preparación, así como las combinaciones de olores y sabores que determinan los gustos. Dichos elementos, asimismo, están relacionados con las costumbres cotidianas y festivas y forman parte de la socialización colectiva. En el contexto más amplio de la creación cultural, estos saberes están atravesados por un específico proceso histórico y un desarrollo social que determina su continuidad. Como conocimiento y prácticas que se transmiten oralmente, forman parte de la tradición, la memoria colectiva y la identidad de las comunidades creadoras. La excepcional calidad y la riquísima variedad de la cocina mexicana se reconoce y difunde ampliamente. Con todo esto, diferentes líneas de alto valor patrimonial se entrelazan para llegar a condecorar a la gastronomía en Oaxaca, la cual refleja este largo recorrido de miles de años. El proyecto iniciado en el año 2011 como preparativo para el 12º Congreso Mundial de la OCPM realizado en Oaxaca, se ha venido extendiendo en la visión de mejorar las condiciones de la población teniendo como línea de acción la Agenda 2030 de la ONU en sus 17 puntos y a la fecha son palpables los resultados exitosos. El rescate de inmuebles históricos, el mejoramiento de la infraestructura urbana, la cohesión social, la promoción de los mercados indígenas y la conservación del patrimonio edificado donde se encuentran, la integración de las nuevas generaciones, la atracción de inversión pública y privada e incluso las acciones puntuales de protección civil, considerando la zona sísmica donde la ciudad de Oaxaca se encuentra. Tomando como base los elementos expuestos anteriormente, en el proyecto Oaxaca está para chuparse los dedos, se trabaja desde el año 2013 en la identificación, documentación, registro y difusión de las manifestaciones del patrimonio gastronómico oaxaqueño con la finalidad de posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro de un plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel internacional observando la nueva Agenda 2030 de la ONU, que consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo conjunto. Esta ambiciosa agenda se propone acabar con la pobreza de aquí al 2030 y promover esta prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para todos los países. Con esta visión, ahora damos a conocer al mundo que Oaxaca promueve su incorporación a la red de ciudades creativas de la UNESCO.
Para entender esta acción, imaginamos que vamos a preparar un platillo y por lo tanto tenemos una receta. El primer ingrediente es la concientización. En este ingrediente la sociedad civil organizada a través de diferentes consejos de participación genera el primer sabor, un papel muy importante en el que las nuevas generaciones y en todas las escuelas se imparte cursos sobre cultura y patrimonio. El proyecto de la UNESCO Patrimonitos se ha reactivado exitosamente y la biblioteca Jean-Paul Allier, fundada por la OCPM, se consolida como el primer centro de información para los jóvenes oaxaqueños. El segundo ingrediente es la valoración. Es el momento de potenciar definitivamente estas virtudes, formulando un plan de gestión basado en 4 interrogantes. ¿Qué es lo que Oaxaca necesita? ¿Qué es lo que hacen bien los oaxaqueños? ¿Qué les gusta a los oaxaqueños? ¿Y en qué son buenos los oaxaqueños? Y el último ingrediente es la participación. Y el delicioso saber del sabor y el Festival Internacional de Cocineras Tradicionales y la Feria del Mezcal y el Festival de los Moles de Oaxaca les da la bienvenida para decir simplemente buen provecho. Bienvenidos. Muchas gracias.